Bienvenidos una vez más canal, en esta ocasión más Noble Works. La última vez habíamos empezado la ruta de Maya, lo cual nos hace ver que a pesar de ser una chica bastante rígida, también tiene un lado bastante adorable y divertido. Es muy linda cuando se avergüenza. En cualquier caso, continuamos con esto. También, como siempre, Noble Works me hace reír, hubo muchas situaciones sumamente divertidas. Escribe una complicada fórmula en el pizarrón. Las clases de Yatsuma son fáciles de entender y de vez en cuando prueban ser extremadamente prácticas. Excluyéndola a ella, el nivel de aprendizaje de la Academia Rokuro es alto. Encima de eso, la velocidad de avance también es alta. Pero por lo que pierdo la concentración en un parpadeo. Debido a que la lección casi nunca se desvía ocasionalmente, siento como si estuviera atrapado en el mundo económico. Pero en el caso de Yatsuma, ocasionalmente siento como si estuviera viendo la profesora. En el caso de la profesora Yatsuma, ocasionalmente siento como si estuviera viendo mi propio estilo de vida mediocre. Dejándome de lado quien ya tuvo esta materia una vez en el pasado, Kunihiro sí que lo tiene difícil. Tras levantar la vista, veo indudablemente que Kunihiro está muy presionada. Parece que sería mejor que le pida a Nagemitsu que le enseñe de nuevo. Nagemitsu presta atención a la lección intensamente. Supongo que ese poder para escuchar es propio de la primera de la clase. Pero repentinamente pienso en algo. Dejando de lado Kunihiro, todos los que asisten a esta academia tienen alguna clase de meta en mente. En ese caso, ¿qué es lo que Nagemitsu quiere hacer? Buena pregunta. Después de que termina las clases, le doy la bienvenida a la hora del descanso y me dirijo hacia Kunihiro. Kunihiro, ¿cómo te fue en la clase? Mal, ¿verdad? Pésimo. No, está perfectamente bien. Simplemente lo hice por bromear. Por supuesto que le da mal. Será difícil no notarlo. Estoy tomando jugo de limón. Estoy tomando jugo de limón. Sí. Como que se pegó el juego. ¡Rayos! Juego, no te pegues. ¡No!
No. Tiene la mirada perdida en la distancia. Kunihiro, estás hablando en pasado. Olvidarme de todo esto. Sería malo dejarla así. Tenmitsu, si de casualidad quieres hacer un pequeño repaso, ¿te importaría estudiar conmigo de nuevo? Todo el mundo ahora, Maya. ¿Qué tú eres? La típica Namitsu no solo me ayuda a estudiar a mí, sino a los demás. Oh, es verdad. Eso me recuerda. Namitsu, ¿por qué estás tan ansiosa por estudiar? Perdón si es una pregunta difícil de responder. Es tan solo algo que tengo en mi mente. Dice eso con una sonrisa un poco triste. Así que es por eso. Pareces sorprendentemente despreocupado. Yo soy un plebeyo desde el principio, así que sea como sea que haya entrado a esta academia, no puedo compararme con ellos. Aún así, no hay forma de que pueda responder sinceramente. ¿Quién sabe? Mi hospitalización fue tan larga que no puedo afirmar eso. Sanjo se encoge ligeramente de hombros. Qué linda Makoto, en serio. Porque ella no tiene ruta, lástima. Y yo lo voy a seguir diciendo varias veces que la vea, lástima. Ella es súper linda y agradable y sumamente divertida. ¿Ahora lo soy? ¡Qué perspicaz! Nagasone y Nagimitsu fueron originalmente a una escuela normal, ¿no es así? Tengo que ser cuidadoso. En ese caso, quizá la hospitalización, ¿eh? Nagimitsu y tú fueron originalmente a una escuela pública. Esa es la política de la familia Nagasone. Eso lo sé, pero... Nagimitsu, ¿por qué ingresaste a un lugar tan normal? Eso también es verdad. Así que... cambió la discusión. Bueno... Tiene que haber algo. En cualquier caso, parece que la gente rica tiene algunas dificultades por ser rica. Hinata, vas a acabar con mi vida.
Kunihiro añade mentiras a sus palabras. Porque tú ya eres demasiado normal. Continúan con su típica charla habitual. Cuando el tema cambió a las familias, Nagemitsu sonrió sombríamente. Estoy seguro de que algo le preocupa. Somos amigos, así que no te preocupes por algo como eso. Nagemitsu es Nagemitsu. ¿A qué te refieres con eso? Nagemitsu sonríe felizmente. Esa sonrisa es muy natural, pero me sorprendió un poco. Perfecto. Antes las clases de la tarde eran una lucha contra la somnolencia y no estudiaba muy bien. Sin embargo, ya no puedo decir que ese sea el caso. En cualquier caso, no lo entiendo. Esas clases especiales siguen siendo duras. ¡Estudia! ¡Estudia! No son los temas de estudio, sino que también hay muchas terminologías especiales. En cuanto a Kunihiro, está muerta en vida. ¡Está muriendo! ¡Alguien del agua de leche! Le doy un vistazo y la veo cayendo postrada con fuerza sobre su escritorio. Bueno, no esperaba menos. Desplazo la vista hacia Nagemitsu y la veo tan seria como siempre. También tengo que trabajar duro. A pesar del limitado tiempo en el que serviré como el doble de Shuri, no puedo dejar que mis notas decaigan. Las clases habían terminado. Mientras todos se van a casa, Kunihiro y yo nos reunimos alrededor de Nagemitsu. ¡Maya-chan! ¡Maya-chan! ¡Salvador! ¡Diosa, ayúdanos! ¡Está muriendo! Recordé muy rápido a Kunihiro. Y tú, Kane, veamos. Si llego tarde, luego mi trabajo será más duro. Contactaré con mi casa si tengo tiempo libre. Permíteme estudiar con ustedes hasta que terminen, por favor. Después de distanciarme de los demás, saco el celular que utilizo como Kanemoto Shuri y llamo a Minamoto. Se me dijo que suena bien siempre y cuando no llegue muy tarde. No hay ningún problema con mi cuerpo, solo tengo que contactarlos para no preocupar a nadie.
Me gusta cómo en los retratos de abajo también tiene las expresiones. Aunque estén de espaldas, lo cual ayuda bastante. Es raro que seas el primero en regresar a casa, Nagatsune. Parece que no tienes mucho interés en esas cosas que tienes que hacer. ¿Por qué no es ruta de Makoto? ¡Wow! Makoto-san, yo no. Los veo mientras se marchan a casa. Las únicas personas que quedan en el salón somos nosotros tres. Todo quedó repentinamente en silencio. No, tenemos que estudiar. Kunihiro, a partir de ahora vamos a estudiar. Las clases de la sonriente Nagemitsu, de Maya, de la profesora Maya, comenzaron. ¿Hasta dónde continuarás? Eso es ya debatible. Yo estoy igual que Kunihiro. También comprendí algunas cosas que me habían estado dando problemas. Mirando por la ventana veo el cielo completamente teñido de color rojo fuerte. Debería dirigirme a casa ahora. Tú también dijiste que tu familia podría preocuparse si llegas tarde, ¿verdad, Nagemitsu? ¿En serio? El padre Nagemitsu es propenso a preocuparse. Quizás es una clase de tranquilo y relajado erudito. Eso es suficiente por hoy. Gracias, Nagemitsu. No se escuchó para nada sincera, pero ya que... ¿Vas a volver en auto? ¿No querías mantenerlos esperando? ¿En serio? ¿Esos sujetos de aspecto espeluznante están relacionados con ella? ¿Otra vez? En alguna parte hay un eje de tristeza en esa sonrisa. Podríamos llegar tarde si continuamos esperando. ¿Nos vamos?
¿Te refieres a algo así como una prostituta? Si dices eso, suena como un mujeriego. Tanto de una forma como la otra, te equivocas. Di un profundo suspiro. Yep. En lugar de comprobar si es verdad, ¿no crees que deberías asentir y decir que estás de acuerdo? Bueno, es obvio. ¿Por qué te estás quejando? La teléfono. Después de apartarse un poco, Nagimitsu comienza a discutir algo. Creo que es algo muy apropiado de una Oyo-sama como tú ofrecer eso. Si fueras hija del grupo Kanemoto, dar un paseo de forma descuidada sería peligroso. Las Oyo-sama normalmente no pueden hacer esa clase de cosas. No tienes más opción que acostumbrarte a ello. Al igual que a mí, se me dijo que debería convertirme en un joven correcto. Aún así, no me resulta cómodo. Parece que terminó. No te preocupes por eso. ¿Y qué sucedió? No hay necesidad de disculparse. No es un problema. Mientras nos separamos, Nagimitsu agita ligeramente la mano con una sonrisa amarga. Eso me preocupa un poco. ¿Eh? El celular que sonó es el que utilizo como Kanemoto Shuri. Y quien envía el mensaje es Nagimitsu. ¿Qué? Te dije que no era un problema, chica, tranquila. Tiene la honestidad de una niña. Fui yo quien le pidió quedarse esta tarde estudiando. Veamos, está bien. Debería ser yo quien se disculpe por retenerte hasta tan tarde. Si gustas, volvamos a estudiar juntos en alguna otra ocasión. Algo así. Enviar. Escribió rápidamente un mensaje y le respondo. Oh, qué lindas. Se van más o menos ropa casual en esta parte. Lo dejé ver, ¿eh? Será solo durante el periodo que realizo este trabajo. Pero tendré clases con Konihiro a partir de ahora. Por lo tanto, estoy agradecido por la proposición de Nagimitsu. Si es posible, estaría agradecido si de ahora en adelante pudieras compartir las sesiones de estudio de Konihiro también conmigo. Gracias. Incluso si no quiere, podría hacerlo mejor. Sería bueno si vinieran a mi casa como en aquella ocasión. Toma un par de minutos
Tomó un par de minutos que esa última respuesta llegara. Entonces, ¿no sería más rápido hablar por teléfono? No, pero llamarla en un momento como este. Si las circunstancias lo permiten, tal vez podríamos reunirnos, no solo en mi casa. Estoy interesado en la casa de Kunihiro. Y algún día me gustaría pasar un rato a la tuya. A la tuya también. Ahí está, enviar eso. Enviado. Esperé un poco más después de eso, pero no recibí respuesta. Tal y como pensaba, ese mensaje fue demasiado familiar. ¿Debería enviar un mensaje de disculpa? Mientras consideraba eso, recibí un mensaje de Nagemitsu. La respuesta fue enviada sin terminar. Por ahora, le responderé. Parece que tu mensaje quedó cortado. ¿Te importaría enviarlo una vez más? Mi mensaje no obtuvo respuesta. Quizás está durmiendo. En ese caso, puedo entender por qué recibo un mensaje sin terminar. Yo también terminé en la cama. Una larga tarde. Así que no importará si continuamos esta discusión mañana. Fue una larga tarde, así que no importa si continuamos esta discusión mañana. Ahora, la mañana está cerca, así que durmamos. ¡Buenos días! ¡Ohayo! ¡Ohayo! ¡Ohayo, Kanemoto-kun! Ah, como que se armó de fuerza para decirlo. Después de colocar mi mochila en el suelo y acercarme a Nagemitsu y a los demás, Nagasone se abrió paso hasta mí y se interpuso en mi camino. ¿Nagasone? ¿Qué sucede, Nagasone? Eso sí que es repentino. Sí, aunque parecía bien cuando la saludé. ¿Debería comprobarlo? Sí, ahora que lo mencionas. Se siente diferente a como es habitualmente. ¿Y yo? Veamos, hasta que me fui, Nagemitsu parecía igual que siempre. Deja caer los hombros abatido. ¿Le ocurrió algo a Nagemitsu? En otras palabras, ¿ocurrió algo después de eso? ¿Qué tal si la razón por la que se siente deprimida es simplemente algo trivial? Ya veo. Si alguien que la conoce por tanto tiempo como Nagasone lo dice, probablemente sea verdad. Si tú no lo comprendes, entonces no hay forma de que yo... No sé cuál es la causa de su depresión. Pero anoche recibí un mensaje de Nagemitsu. Le resumí la conversación que mantuvimos ayer. ¿Hice algo malo? Ok, está bien. Haré lo que pueda. En realidad no lo entiendo, pero está bien. ¿Qué sucede? Pareces confundido. Mi
amiga se siente deprimida. Ese motivo es más que suficiente para estar preocupado. Eso también me preocupa. Sin embargo, creo que no me dirías que esperara si no fuera por nada. En verdad me preocupa que te detengas a media frase. ¿Estará bien? En realidad no fue al grano, pero por alguna razón este es el final de la discusión. Ah, sí. Hello darkness, my old friend. Como se vio después, Nagimitsu estuvo perdida en sus pensamientos durante las clases de la mañana. No sé si Nagasone está perdido en acción o algo por el estilo, pero no está junto a ella. Me pregunto si estará bien. Me dijo que esperara, pero estoy preocupado. ¡Hay que actuar ahora! ¡Ayúdala! ¡Sí, ayúdala! Dejo mi asiento y me aproximo a Nagimitsu. Nagimitsu, ¿no te sientes bien? Puedo escuchar si algo te está preocupando. Lo que es más, podría no ser capaz de ayudar. Espérese. Un momento. A ver. Puedo escuchar si algo te está preocupando. Lo que es más, podría o no ser capaz de ayudar. Ok. Me ha parecido extraño como lo leí, pero está bien ahora. Nagimitsu me mira intensamente. Puedes decirlo. ¿En serio? Entonces, si algo te está preocupando, consúltalo conmigo, por favor. Pone una expresión incómoda. Si dice algo y es difícil hablar conmigo, entonces creo que estaría bien hablar con alguien más. ¿Sí? ¿Podría ser que esa es la causa? Tu familia. Lo escribí por capricho, pero supongo que Nagimitsu se está preocupando por ello. Me pregunto si sería mejor no indagar más en el tema. Lo siento, algo como querer ir a la casa de una mujer es algo simplemente algo que no debería decirse. Makoto, no nos ayudas. jugo de limón. Estás cambiando deliberadamente lo que quise decir. A juzgar por el momento en el que apareció, parece como si Sanjo hubiera tomado en consideración que el ambiente se estaba tornando oscuro. Konihiro, ¿de dónde emergiste? Konihiro, ¿de dónde brotaste? ¿Qué persona más demandante? No, digo sí. Parecía que era difícil hablar, así que pensé que el tono de la conversación era indeciso. Pero creo que me equivoqué. Kotetsu ha
Sonó como si estuviera insinuando algo. ¿En verdad está teniendo problemas para hablar? Naturalmente, tus circunstancias tienen la mayor prioridad. Esa musiquita creo que es la más curiosa que he escuchado en Doubleworks. Todas tienen un ritmo y ¿cómo se llama? Y algo atrapante. Pero esto se siente sumamente no, como si fuera parte de otro juego. Harvest Moon. O un juego más... ¿cómo lo puedo decir? Rayos. O sea, el tono de la música no concuerda con el resto de la música del juego. Eso es lo que quiero decir. Es lo que quiero decir de este juego. No concuerda. Como ta la 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 la. Algo así. No sé. Ahora que terminamos... espérense, me salté algo. Dice... en lo que respecta a Nagamitsu, su familia es un tema que no quiere tocar. Ahora terminamos con esta conversa. Oh. ¿Eh? Yo también. Nemo, Maya-chan ga yaja nai nara, boku wa tomodachi da to omotteru yo. Waza waza yuu made mo naku, atarimae no koto janai. Sokka. Arigato. Nagamitsu expresó alivio a través de su rostro. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. ¡Oremo! Autoproclamado. ¡Grítalo los cielos, Kotetsu! ¿En serio dijeron eso? Sí, lo es. Estoy de acuerdo. Oh, eso sí dolió. Hasta a mí me dolió eso. Creo que no tendría sentido. Hoy Nagasone está actuando tal y como de costumbre. Pero ese último, no estás tan cercano a mí. Eso sí me dolió. Hasta a mí me dolió. ¡Qué lacra! Después de la clase de la tarde, Kunihiro caminó tambaleando hacia Nagamitsu. No entendiste ni mierda. Si no es un problema, ¿podría unirme también? Gracias. Los burros de la clase. De modo que así nos llamaríamos. Aún así,
Siempre estamos dependiendo de ti. Su expresión se tornó inquieta cuando el tema de la conversación cambia a su casa. En ese caso, viniendo de ti, Kunihiro, esa es una buena idea. ¿Por qué no nos juntamos todos a pasar el rato de vez en cuando? Creo que aquí todos somos groseros. Entonces, dejándote de lado, Kunihiro. ¿Qué opinas tú, Nagamitsu? ¡Oh, por Dios! ¡Se le iluminaron los ojos! Creo que sería divertido. Entonces, está decidido. ¿El fin de semana estaría bien? Entonces, está decidido. ¡Abuso bullying a Kotetsu! いくらダメだって言われても私は一緒に行くから違いますって。おやさ、誰にも言いません。誓っても安心していい。もう人数に入ってる。さすがお嬢。その優しさに痺れるぜ。そんなことばっかり言ってるなら来なくていい。待ってよ。気をつけろよ、クニヒロ。ウェイ、キッグ、ウェイ、ジョケ?コモケ、ジョケ?僕なの?コテツ?やっぱり留守番してるか? Ah, era Kunihiro. Por alguna razón me desvié a mí. Oh, por Dios, pensé que me estaba hablando a mí. Tengo alguna especie de complejo. De hecho, sí. Ya que esto es para darte las gracias, ¿no sería mejor que tú eligieras un lugar al que te guste? だったらみんなで候補を出してその中から選んでもらうのはどう?それもいいな。じゃ、俺からだな。沖縄か北海道なんてどうだ?近いからすぐに行き来できるし、今の時期も悪くないぞ。 Ey, espera un momento. Lo pregunta como una expresión seria. Puedo sentir la diferencia en este mundo. Debido a que esto es en agradecimiento, ¿no debería ser un lugar al que podamos llegar nosotros mismos? Después de una ruidosa conversación, decidimos el lugar y la hora. Al ver a Nagemitsu con esa sonrisa encantada, me siento aliviado. Grandioso. En verdad, quiero que Nagemitsu sonría.
Ok, estamos aquí. Nagimitsu. A pesar de que llegué a la hora y al lugar acordado, no hay nadie más que Nagimitsu. Perdón por hacerte esperar. Su rostro se pone ligeramente rojo. Esta conversación parece como la de un par de novios, Eso fue demasiado, lo siento. Nagimitsu está desconcertada. Parece que no está acostumbrada a esta clase de cosas. ¿Los otros no han llegado todavía? Oh, ¿en serio? Oh, lo siento, mi celular. Sacamos nosotros nuestros celulares al mismo tiempo. La mía es de Kunihiro. Está llamando al celular de Shuri, a pesar de que es Kunihiro. Está siendo muy cuidadosa. ¿Pero por qué está llamándome? No van a venir. Por alguna razón tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡No! Es un buen presentimiento, es un excelente presentimiento. Confía en ti, amigo mío. Discúlpame un momento. Después de disculparme, me alejo un poco y contesto la llamada. ¿Hola? No voy a poder ir. Algo así por el estilo. ¿Qué sucede? Ah, van a llegar tarde. ¿Cuánto? No, solo Nagimitsu por ahora. Nagasone tiene algunos asuntos de los que ocuparse, así que llegará tarde. Okay. No, no es que no van a venir, es que van a llegar tarde, ok. Es ruidosa, incluso por teléfono. Ahora en cuanto a Nagimitsu. Makoto no va a poder venir. Parece que terminó de hablar justo a tiempo. Desafortunadamente llegará un poco tarde, que dijo Sanjo. Es una lástima. Después de dirigirme una fugaz mirada, su expresión se volvió un poco inquieta. ¿Exactamente qué tan tarde llegará Nagasone? Kunihiro dijo lo mismo. Solo estaríamos parados sin hacer nada, así que ¿por qué no vamos a algún lugar como una cafetería? Está bien, después de todo podemos contactarlos para encontrarnos en algún lugar. Sí, así es como funciona, de hecho. Sí, tu preocupación es importante, pero en asunto, pero son nuestros amigos y podemos contactarlos mientras esperamos, así que está bien. Entiendo. Si sale como una Oyosama, probablemente nunca se reúna con nadie de esta forma. Además, parece que Nagimitsu nunca antes se había reunido con alguien para pasar el rato. En ese caso, sería bueno pasar el rato con todos a partir de ahora, hasta que te acostumbres a ellos. Además, ya somos amigos. Está bien que me digas algo egoísta, ¿sabes? Como, ¿a cuál cafetería te gustaría ir? ¿O cuál parque sería el mejor? ¿O que en verdad prefieres quedarte aquí hasta que lleguen todos? Sí. Si tienes una opinión diferente, podemos discutirla cuando estamos juntos. Está bien hacer eso.
Ahora, sin más preámbulos, ¿qué te gustaría hacer? ¿Suena bien? ¿Vamos entonces? En efecto, si estuviera puesto y quisiera hacer algo más, lo diría. Preocuparse por otros es importante, así que solo decir cosas egoístas puede ocasionar que uno sea odiado. Sin embargo, somos amigos, podemos tener todas las peleas que queramos siempre y cuando nos reconciliemos. Si eso ocurre, creo que solo nos haría más amigos. No pienses demasiado en ello. Está bien que me trates igual que lo haces con Nagasone. Sí, no me importa. Creo que solo serían esa clase de cosas. Bueno, deja esas cosas de lado, por favor. Así que Nagasone no ha hecho más que molestar desde que se convirtió en el compañero de Nagemitsu, ¿eh? Sí, de hecho. Ya veo, lo entiendo. A pesar de eso, quiero decir, quizás sea por eso que eres tan importante para Nagasone. Podría no saberlo hasta que se lo digas. Decirle que solo quiere ser amigos. Nagemitsu me mira y queda perdida en sus pensamientos. Parece que solo tienes que ser paciente con él por un tiempo. Después de asentir, Nagemitsu mira repentinamente a mi cara. Por supuesto, eso es lo que quiero decir. Sin embargo, solo soy un doble de Chori. Por lo tanto, sin contestar me arriesgo a cambiar la conversación. Oh, es verdad. Si no tienes problemas con ello como amigos, ¿qué te parece intercambiar algo que hayas estado pensando? ¿Muy lejos? Bueno, no conozco sus circunstancias, pero parece que no ha hecho la clase de socialización que los amigos hacen. Cualquier cosa está bien, de acuerdo. Intenta contarme algo. Eso es verdad, entonces yo lo haré. no estés tan tensa, por favor. Ahora, eso es perfecto. He querido preguntarte esto desde hace tiempo, pero ¿por qué siempre tienes esa expresión en tu rostro? La expresión facial que tienes en este momento. Siempre tienes una apariencia un tanto firme, o quizás es estricta, o imponente. Esa clase de expresión. No estaba insinuando eso. Oh, pero la primera vez que la vi, puede que haya pensado eso un poco. Pero ese ya no es el caso. No hay razón para enfadarse, ¿de acuerdo? En estos momentos puedes sonreír. Eso resolverá el nerviosismo. Sí. ¿Qué tal si practicamos
Intentar sonreír, por favor. Intenta sonreír, por favor. Oh, por Dios, no me diga que es de esas personas que cuando intentas sonreír se ve. No. No, no debería haber dicho algo tan extraño. Me disculpo. Eso no es verdad. Sí, muy claramente. No es algo tan simple como que uno esté hecho para algo y otros no. Primero tienes que enfrentar ciertos desafíos. Sonríes bastante bien cuando estamos junto a los demás en la academia, ¿no es así? Por lo tanto, pienso que es un desperdicio. Que no sonrías. Quiero decir, que serías realmente linda si sonrieras. El rostro de Nagimitsu se pone rojo. Oh, no pretendía decirlo para que reaccionara de esa forma. ¿Hacer qué? Bueno, no es mentira que disfruto ver cómo reaccionas, pero también es cierto, ¿no? Ah, ni monada. Pero no pretendía nada con eso. Hasta la letra se me hace pequeñita, qué linda, qué adorable. Solo estaba expresando sinceramente mis pensamientos. Y en lo que a eso respecta, tu rostro avergonzado también es lindo. ¡Obvio, me escurrieron! ¡No! ¿No te dije ya que eso no es verdad? En verdad creo que eres linda, Nagamitsu. Oh, Tsun. Ahora te toca a ti. Di algo que quieras saber. Que quieras decir. Lo que sea. Ahora te toca a ti. Di algo que quieras saber. Algo que quieras decir. Lo que sea. Después de pensar un poco, Nagimitsu deja escapar un pequeño y afligido suspiro. Muy bien, dejémoslo de tarea entonces. ¿De acuerdo? Lo espero con ansias. Entiendo, entonces estaremos por aquí. Parece que le tomará un poco más de tiempo que al de Negasone. Claro. Nagimitsu saca su celular y hace una llamada. ¿Cuánto? Es capaz que viene corriendo. ¡Abran paso! ¿Qué sucedió? Nagimitsu, con la cara un poco roja, se aleja un paso de mí. ¿Nagimitsu? A toda velocidad, se está acercando. Entendí esa parte, pero ¿por qué te alejaste de mí? Ok. Sí me preocupa.
かゆっくりできる店を探しておこう。Elude descaradamente la pregunta. Dijo algo de una cita o algo así, así que quizá podría ser esa la causa. Ok. Nagemitsu comienza a caminar tomando el liderazgo. Ah, espera un momento. La sigo deprisa. Nagemitsu. Nagemitsu, ¿no es difícil hablar de esa forma? Está un poco lejos y está como caminando adelante mío o a un lado, pero el punto es que tiene una distancia cerca de mí y estamos hablando, pero ya sea o no por lo que la incomodó antes, camina un poco delante de mí, pero no es difícil escucharme de esta forma. Siento como si estuviera presionándose al límite. Es un poco linda, sí. Cuando repentinamente se da cuenta de ello, Nagemitsu me mira con reproche. No. Tal vez. Solo un poquito. Es solo tu imaginación. No. La rechacé con una duda, dulce sonrisa. Repentinamente, su vista se vuelve fiera. ¿Nagemitsu? Ah, sus guardaespaldas. Lo vimos, algo así por el estilo. Vimos a sus guardaespaldas, solo así. Hablan un tono de voz baja, lleno de ira. Sigo su línea de visión. Ah, probablemente algunos estudiantes del vecindario, ok. Se ven como unos rufianes buscando pelea. Miro hacia un lado y hacia el otro. Y veo que nadie quiere mezclarse con ellos. Van pasando sin detenerse. No puede evitarse, ¿ah? No hay nadie que quiera verse involucrado a la fuerza. Creo un rufianes y estudiantes, creo. Unos rufianes se están metiendo con unos estudiantes, creo. Creo. Como Kanemoto Shuri, no creo que sea bueno involucrarse en esta clase de cosas. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados ahora que lo vi. Ustedes, ¿qué están? Sí, unos rufianes se están metiendo con unos estudiantes. Se están metiendo con unos estudiantes del vecindario. La voz de Nagemitsu se sobrepone a mis palabras. Es... amenazar a una chica, en verdad es vergonzoso. No exactamente. Ajusto casualmente mi posición para proteger al chico que se vio involucrado en esto. ¿No era una chica? Y agito ligeramente mi mano detrás de mi espalda, indicándole que se vaya. Todo estará bien, así que date prisa y márchate. Hay algunos errores de traducción en esto. Como era una chica, un chico. En la vez pasada dijeron que me convertiría en la novia de Nagemitsu. Es un hombre el protagonista, así que. Y ahora, lo que no me había quedado muy claro de que si los estudiantes salían como matones o si matones estaban metiéndose con un estudiante. Y a este chico que le pusieron chica. Pero ya que. Es sumamente curioso. No ha habido muchos de ellos, pero me sacan un poco de balance. En verdad es patético tener que extorsionar a alguien para obtener dinero hoy en día. ¿Qué?
Por ahora me pregunto si debería aprovechar este momento para huir a toda velocidad. Mire por donde lo mire, estos sujetos no están viviendo un estilo de vida saludable, así que probablemente no tenga la fuerza para correr. Así que probablemente no tengan la fuerza para correr ellos, pero me refiero. El ambiente se intensifica mientras se acercan a Nagamitsu. Los dos idiotas delante de mí no se dan cuenta de cuán peligrosa es esta situación. Noria, oh, se le salió el Kansai a Maya, qué demencia. Espera un momento, ustedes dos. No tiene caso. Estos sujetos tienen algo de sentido común, capacidad de razonamiento, que disfrutan esto. Parecen ese tipo de personas. Todos mis intentos de persuasión son inútiles. Lo cual significa, sin pronunciar palabra, me paro adelante de Nagamitsu, enfrentándolos. Por ahora quizá pueda ganar algo de tiempo con dos o tres puñetazos. No hay mucha diferencia en nuestro físico y no se ve como si supieran artes marciales. Si golpeo el punto correcto, no debería haber ningún problema mayor. Justo cuando la situación está en su punto más álgido, una despreocupada voz proviene de algún lugar y se interpone. ¿Cómo estás, Kotetsu? No te preocupes, Kotetsu, llegaste justo a tiempo. Tienen un ojo puesto en cada uno de ellos, pero con aire de serenidad. Nagasone camina hasta nuestro lado. Qué alivio, Nagamitsu. Déjanoslo a nosotros, mientras tú... repentinamente, los dos sujetos se quedan quietos. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué? Mientras pensaba en eso, mi cuerpo es jalado sin demora. Murmura eso, con aspecto de estar al borde de las lágrimas. Nagasone sujeta la cara de uno de los hombres y acerca la oreja de este a su boca. Al hablar en voz baja, solo puedo escuchar palabras intermitentes. ¿Qué está diciendo? Sí, la familia de Nagamitsu deben ser como mafiosos o algo así por el estilo. Mafiosos o alguna cosa así. Me lo había suponido desde que la primera vez. Si quieres conocer... Ah, bueno, sí.
No creo que el de acuerdo fuera necesario. Espera, ¿es Nagamitsu? Cuando esos sujetos huyen, sus figuras desaparecen en un parpadeo. No ha hecho nada. Ah, ya veo. Podría haber vomitado un poco de sangre o algo por el estilo. Al final, es bueno que estemos a salvo. Con eso dicho, bien hecho, Nagamitsu. Yo puse las cosas en marcha. Lo sé, no tengo mucha confianza en mi fuerza. Si Nagamitsu no hubiera estado aquí, puede que hubiera mirado hacia otro lado. Ciertamente, cuando nos conocimos por primera vez, me salvaste. Nagamitsu agita su mano con la cara roja. El ambiente intenso que había antes ya no está presente. Nagamitsu de antes era una que no conocía. Además, esa frase que pronunciaron los matones antes de marcharse. Los sujetos dijeron algo como, ¿te refieres a ese Nagamitsu antes de marcharse? Sus cejas se surcan a causa de la tensión. Parece que no debería haber preguntado eso. Perdón por decir eso. Te tomaste el tiempo de venir a pasar el rato, así que olvidemos del pasado y disfrutemos del momento. Ahora que estamos todos juntos, ¿a dónde deberíamos ir primero? Había olvidado que ibas a venir. Lo siento, ¿pero quién eres tú? Es una broma. Sí que llegaste tarde, Kunihiro. Pero como resultado, evitaste verte involucrada en algo malo. Por lo que es mejor así. Yo creo que es lo lógico, ¿no? Es por eso que vamos a comer. Mirando de reojo a Nagamitsu, veo que no se ve muy animada. Por el bien de Nagamitsu. Esto definitivamente no es un asunto en el que pueda indagar por mero interés. Parece que hay cierto significado detrás del apellido de Nagamitsu. Sí, deben ser mafiosos o algo así. Por el estilo. Algo así, ¿no? Muy bien. Parece que terminé la primera etapa de mi trabajo. Luego de esto, cenaré, tomaré las lecciones de Minamoto. Sí, ¿qué sucede? Tras haber trabajado con Minamoto desde hace ya un tiempo, noto un sutil cambio en ella. Su humor es más estricto que el de costumbre. ¿Olvidé algo? Ya terminé de barrer y limpiar para la cena. El baño también está preparado. ¿Qué sigue? Entonces, ¿qué?
No mencioné nada sobre el incidente en el que nos vimos involucrados con Nagamitsu, pero sí estaba con algunos compañeros de la clase. Sin embargo, reservé adecuadamente tiempo para trabajar y estudiar. ¿Conoces a la persona? Es Minamoto, así que no es ningún misterio. Lo que quiere decir que no tiene caso intentar engañarla. Lo siento, fue imprudente. ¿Castigo? ¿Wei-wei? ¿Qué clase de castigo recibieron? ¿Wei what? Eso no lo sabía. ¿Tal vez? No, gracias. Dios, esta mujer en verdad da miedo. También debería haber una para Chiaki. Una ruta para Chiaki, Chiaki, Makoto. Ay. Y tras de eso, o sea, me dijeron que después de terminar la ruta de escena, sale la profesora. Y la profesora no me agrada para nada. Y escena tampoco me agrada. Ah, se lo voy a decir de una vez por si me preguntan. La de Maya va a ser la última ruta. Y luego voy a cambiar a otra novela visual que quiero jugar desde hace mucho. Otro de ese tipo de romance. Otra de romance que quiero. Y quiero jugar. Igual que esto, el romance. Igual a esto. El romance, igual. Pero Senna y la profesora francamente no me interesan. Lo lamento para la gente que le gusta Senna, pero no es como... frágil. No me agrada. Sorry. Pero la ruta de Maya va a ser la última ruta que voy a hacer. De una vez se los digo, para que lo sepan. Y luego cambiamos a otro juego de citas, que es de citas y amor y romance, que estaba esperando, que es sumamente cómico igual. Que estoy ansioso de empezar. Pero por mientras disfrutaré este, obviamente. Eso haré. ¿Eh? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Ningún sermón ni castigo? Eso fue una pregunta estúpida. Estoy bien. Déjame ver. Entonces, me gustaría algo más vigoroso. Algo más vigoroso que antes, por favor. Espera un segundo, ¿a qué te refieres con eso? De acuerdo, entiendo muy bien que es mejor que no lo entienda. Me prepararé. Esa chica es Nagamitsu, ¿no? El significado del nombre Nagamitsu. Sería mentira decir que no me inquieta. No me inquieta desconocerlo. Sin embargo, si ese fuera el caso, sería porque es una importante amiga para mí. Pero un momento, mientras dice. Por un momento mientras dice eso, Minamoto sonríe incómodamente. Probablemente te está preguntando a qué se refiere con la palabra importante. Si ese es el caso, mis actuales sentimientos no cambiarán. Ella es una importante amiga para mí. Ok. Ok, perfecto. Bueno, creo que ha sido suficiente por ahora. Estuvimos viendo el peso,
el significado del apellido, el peso de la familia, el significado del nombre y el respeto que conlleva ese apellido del nombre, del apellido de Maya y el nombre de esa familia. Al mismo tiempo que ella estuvo abriendo y comprendiendo más sobre la socialidad, sociabilidad de las amistades, los amigos, más sobre la amistad y cómo tratar a las personas, cómo pueden crear un vínculo más fuerte, no solo entre amigos, sino entre personas que se aprecian el uno al otro. En cualquier caso, recuerden mi Twitter, Twitch, Discord, se encuentran abajo en la descripción y nos vemos la próxima vez con más Noble Works. Bye bye.